Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al stream. Hoy vamos a hablar sobre la línea de comandos. Una introducción a Bash. A la línea de comandos en Linux. Y bueno, pues vamos a ver por aquí. Voy a hacer una pequeña introducción y luego iré contando comandos y las cosas básicas hasta donde me dé tiempo en una hora. Y voy a ir haciendo ejemplitos. Primero voy a contar de qué va el tema de Bash. Bash es lo que es la shell más popular en Linux, aunque hay otras shell, pero bueno, son similares. Una shell al final no es más que una interfaz de usuario. La interfaz de usuario es el software que te permite comunicarte con la máquina. Y es una interfaz muy básica, una interfaz bastante simple, la que sencilla, en la que a través de texto tú escribes una serie de comandos que la máquina interpreta y te devuelve a la salida en texto. Es todo texto. Y bueno, en Linux pues es muy popular la línea de comandos porque tiene una interfaz muy rica y es muy potente, y a la hora de utilizar cualquier sistema Linux, ya sea de escritorio, que también es útil, o sobre todo en servidores mucho más útil, pues la línea de comandos es una interfaz muy utilizada y que te permite hacer muchas cosas de forma rápida y fácil. Así que bueno, esto así contado es un poco abstracto, porque voy a querer usar la línea de comandos, pero viendo los ejemplos pues se puede ver la posible utilidad de esto. Aunque en principio pueda parecer una cosa muy compleja de hackers que se ven en películas entrando en la NASA y tal, o en la CIA o lo que sea, no es nada complejo. Simplemente no es tan visual como una aplicación que tiene iconitos y tal, pero bueno, una vez conoces los comandos, es una interfaz. Al final se puede utilizar para cualquier cosa. Es una interfaz con la máquina y hay un montón de utilidades para hacer tus cosas día a día. Así que nada, voy a empezar por lo básico. Una consola en toda distribución Linux que tengas, y da igual el entorno de escritorio que tengas, vas a poder ejecutar una terminal o un emulador de... no sé cómo se llama. Una terminal virtual. Pero vamos, si las aplicaciones de consola, a ver, si busco en software, habrá infinitas, ¿no? Bueno, por defecto, en Genome tendrá Genome Terminal, o ahora en los Genomes más modernos está la consola esta. Se llama consola, pero bueno, al final son da igual la consola que uses, porque al final la interfaz es con la shell, con bash. En el entorno gráfico, en tu sistema operativo, lo que va a ejecutar es la aplicación que te pinta la ventanita. Entonces, bueno, yo tengo aquí una consola abierta y esta consola tiene aquí una información que podemos ver. Esto dependerá de tu configuración. La mía no es por defecto, pero es parecido. Te sale el nombre de usuario, arroba el nombre de la máquina,
si administras servidores y tal, cuando entras por SSH, pues verás el nombre de la máquina varía. Y yo tengo aquí puesto el directorio en el que estoy. Esto es configurable, pero bueno, esto es ya más avanzado. En la variable ps1, pues está. Esto es tema avanzado. Pero bueno, que esto es configurable. Que puedes poner que se muestre aquí en principio una cosa u otra. Normalmente hay un símbolo del dólar y a partir de ahí tienes tu sitio donde escribes cosas. Vamos a empezar por el principio. Aquí en la consola escribes los comandos a ejecutar y bueno, la salida pues va por la. Te sale ahí en texto. La consola puedo poner en grande o lo que sea. Pero bueno, la tengo pequeñita para que se vea el fondo y se vean las cosas. Primer comando interesante. Voy a explicar lo básico de Bash y luego algunos comandos. El man, que es. El manual. Esto te da documentación sobre los comandos. Entonces yo digo el man. Y cuando ejecuta un comando, pues las siguientes palabras que pongas por aquí son argumentos para ese comando. El man. Pues si le digo menos menos help, suele ser la forma de que te muestre cómo se usa. Pues aquí me pone modo de empleo. Man. Una serie de opciones. Si está entre corchetes, pues que es opcional. Una sesión y una página. Pues aquí hay una serie de opciones que te. Vamos, que sirven para modificar como lo que quieres que te dé el comando. Así que si yo hago man, man, me va a dar el manual del comando man. Y aquí está la documentación del comando man. Dice interfaz del manual de referencia del sistema. Aquí te explica cómo usarlo, la descripción. Bueno, la documentación es muy detallada, incluso está traducida. Aquí se puede ver que está en español. Y ahí te explica, mira, incluso con ejemplo, te explica cómo hacer cosas. Aquí cuando te sale el manual, pues te dice que con la Q para salir, con la H para ver la ayuda. ¿Por qué? Porque esto lo está mostrando con otro comando que es less. Otra cosa importante de la consola es que hay un montón de comandos que son programa, o sea, ejecutable independiente, programa independiente, que se complementan entre sí. O sea, se conectan unos con otros y te dan una interfaz rica. Bueno, pues eso, esto es la consola, tú puedes ejecutar aquí comandos y van saliendo por. Cuando termina de ejecutarse, tú estás otra vez en tu de esta entrada. Cosas básicas de la consola, pues hay que conocer el control D, bueno, el control C. Control C te sirve para parar un proceso. Por ejemplo, aquí, si yo hago. Bueno, el control C no funciona aquí. Si yo lanzo algo a un proceso infinito, en este caso el comando yes, esto se ejecuta. Es un bucle infinito. Entonces no termina nunca. Ni puedo pulsando escape, ni nada. Entonces, para parar esto, tengo que pulsar control C. Control C es el comando para parar un comando en ejecución, ¿no? Control C. Sin embargo, si ejecutamos control Z,
control Z, en lugar de pararlo, o sea, de parar el proceso completamente, lo pausa. Entonces podemos volver a poner con control Z lo para y con FG, pues lo vuelve. FG de foreground te lo pone otra vez en funcionamiento. Ahí se queda el proceso parado. Y si pulsas control D, te cierra. Aquí he abierto una nueva pestaña. Esta consola tiene pestañas con control mayúscula D. Y si pulso control D, pues es como hacer un exit. Te cierra la consola. Más cosas. Para ejecutar comandos anteriores que ya he escrito, en lugar de tener que escribirlo otra vez, le puedes dar la flecha para arriba y te van saliendo para arriba, para abajo. Te van saliendo lo que has escrito antes. Y por ejemplo, si lo has escrito hace mucho tiempo y está muy lejos, pues yo qué sé, pulsas control R y te hace una búsqueda sobre lo que has escrito antes en el histórico. Tú buscas un comando, pues control R y escribe un texto. Pues te busca los comandos que tengan ese texto. Si pulsas control R varias veces, pues te va saltando de comando en comando en el histórico. Vale, eso es lo básico. Y luego también está el autocompletado, que para escribir un comando, pues cuando escribes lo primero, si le das al tabulador, si le das dos veces al tabulador, te completa. Entonces, comandos que empiece por FI, pues tiene el FI, el file to BRL, o sea, hay un montón, ¿no? Y si solo existe uno, supongo que te autocompleta. Si solo existe uno, con que le dé una vez, te autocompleta. Si le das dos veces, te muestra las opciones. Vale, eso es lo básico. Muchas cositas, pero bueno, hay que ir conociendo poquito a poco. Vamos al manejo en el árbol de ficheros, ¿no? El comando ls, que ya lo he escrito aquí varias veces, pues es el lista del contenido de un directorio. Es list, no sé cuál es el nombre oficial. List. ls te muestra los archivos que hay dentro de un directorio. Yo aquí estoy en una carpeta que me he creado y aquí tengo un fichero que es un txt con la licencia GPL. De momento solo tengo eso. Pero ls pues tiene muchas opciones. Por ejemplo, el menos a te muestra todos los ficheros, incluso los ocultos. En Linux hay. En Linux hay fichero oculto y un fichero oculto simplemente es un fichero que comienza con punto. Punto lo que sea se oculta siempre. Entonces, si tú haces ls no te muestra los ficheros que empiezan con punto y si tú haces un ls-a te muestra todos los que empiezan con punto y los que no. Este lo acabo de crear yo en fichero oculto. Te muestra este y te muestra los ficheros especiales que son el punto y el punto punto, que se ven en azulito aquí porque son directorios. El punto, estos son ficheros especiales. Otra opción que tiene el ls es menos l, que te muestra más información. Y si combinas varios comandos, o sea, varias opciones, pues por ejemplo el l y el a lo puedes combinar de esta forma, poniendo solo el guión al principio y luego la serie de opciones que quieras. Y aquí te da más información. Te dice que. Bueno, este es el fichero especial punto que siempre está en todos los directorios, el punto punto también. El punto es el propio directorio.
El punto punto es el directorio padre. O sea, la carpeta que está por encima. Y el punto es eso, la carpeta en la que estás. Y aquí te muestra, pues eso, información del archivo en concreto. La de que es un directorio y estos son los permisos que podemos ver más adelante. Lectura, escritura y ejecución. Para el propietario, para el grupo y para todo el mundo. Te da información del propietario y el grupo del fichero, la fecha de modificación, el tamaño y bueno, pues esa información, ¿no? El comando ls tiene un montón de opciones que puede explorar tranquilamente para, pues bueno, para el uso diario. Yo normalmente lo cosas útiles que suelo usar con ls es el ls el t, el menos t, que te ordena por el más nuevo para encontrar ficheros más nuevos, más antiguos y poco más. Vale, con el ls pues muestra los ficheros. Esto lo voy a escribir un montón porque es lo primero que escribo cuando entro en cualquier lado para ver qué hay, dónde estoy. Otro comando básico, el pwd, que te dice dónde estás. Yo estoy en esta ruta. Sistema de ficheros Linux, todo empieza en barra. Barra es el origen del sistema de ficheros y a partir de ahí es un árbol del que cuelgan pues, diferentes carpetas. La carpeta donde estoy ahora mismo es Sandbox, que está en una carpeta que es Bash, que está en una carpeta Aprended, tarara, tarara, tarara. Este es el árbol en el que estoy. Más cosas. Para crear una carpeta, pues mkdir, carpeta 1, mkdir-p, carpeta 1, carpeta 2... carpeta 3. Con mkdir crea una carpeta. El menos p es para que cree todo el toda la intermedia. Si no, te va a dar un error de que no existe. Si yo intentara crear mkdir c1 c2, me va a decir que nada, que C1 existe. Pero si hago un mkdir menos p C1 barra C2, pues sí me crea eso. Y aquí tenemos eso, la otra opción del ls, que te muestre todo recursivo. Pues te muestra la carpeta actual, la carpeta C1 y esta es C2. C1, C2 no hay nada, carpeta 1 está carpeta 2, en la carpeta 2 está carpeta 3 y aquí dentro no hay nada. El comando cd es el comando de cambiar directorio. Modifica el directorio de trabajo de la shell. O sea, al final los comandos son los nombres comandos, te tienes que acordar de ellos, pero no es muy difícil en cuanto te acostumbras porque son nombres lógicos. ls de list, cd de cambiar directorio, change directory, el mkdir es makdir, crear un directorio. O sea, los nombres suelen tener su lógica. No se ponen al tuntún. Algunos sí, pero la mayoría no. Vale, pues el CD, con el CD cambia de directorio.
Yo tengo aquí una serie de directorios, pues si quiero entrar dentro de la carpeta 1, pues hago cd carpeta 1 y ya estoy aquí dentro. Cd carpeta 2 y estoy aquí dentro. ¿Qué quiero irme para atrás? Cd punto punto y me voy a la carpeta padre. Cd punto 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 y me voy a la carpeta que está por encima. ¿Qué quieres ir a carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3? Pues va, entra y estás ahí directamente. ¿Qué quieres volver a la anterior sin pasar por las intermedias? Pues cd menos y te vas a la que estaba anteriormente. Aquí alterno entre las dos. Eso es el comando cd, que es de cambiar de directorio. Luego tenemos comandos sencillos de modificación de fichero, el mover o el copiar. Mover pues es mv, por ejemplo mvgpl2, bueno, lo voy a copiar, cpgpl2, pues gpl.copy, y ahí tengo la copia. El cp recibe el primer argumento, el fichero original, el fichero destino. Que lo quiero copiar dentro de una carpeta, pues carpeta 1, carpeta 2, ahí va. Y ahí está dentro copiado. El RM es para borrar. Cuidado con el RM porque te borra fichero, es destructivo. RM, carpeta 1, carpeta 2, GPL, no sé qué. Pues lo borro. Si quiero que me pregunte, le podéis ir menos i. Pero vamos. Sencillo. MV para mover, CP para copiar, RM para borrar. El MV pues eso lo mueve. O sea, ya no está aquí. Lo he movido. Lo puedo traer de vuelta. Como veis, aquí uso el punto como el directorio actual donde estoy. Son rutas relativas. Otro comando básico que he usado y que, bueno, tiene su utilidad, lo he usado antes. Alguno habrá visto eso, se habrá dado cuenta. El touch. El touch lo que hace es modificar la fecha de... O sea, cambiar la fecha de modificación del fichero a ahora. Es como decir, lo he tocado, sin tener que cambiarlo. Por ejemplo, aquí tengo... este se tocó a las 18:20. Como le he hecho un touch, pues ahora se tocó a las 20:25, que es ahora mismo. ¿Qué pasa? Que el touch... si el archivo no existe, lo crea. Entonces es muy útil cuando quieres crear un archivo vacío, como he hecho con el Hidden File. Entonces, si tú haces touch fichero y el fichero no existe, pues te crea un archivo vacío. Vale, esto hay que copiarlo. Esto es un alias, cosa más avanzada. Lo he quitado porque tengo un alias por ahí del cat. Y quería mostrar lo básico. El cat es otro comando. Cat, que es gato en inglés, pero bueno, el cat sirve para mostrar el contenido de un fichero. Tú haces un cat y te vuelca completamente por la salida todo lo que hay en ese fichero. Cat, que en realidad el comando
La funcionalidad es concatenar archivos y lo muestra por la salida estándar. ¿Qué pasa? Que si solo le pasa un archivo, pues concatenar un archivo y un archivo nada más. Si yo tuviera... O sea, si yo le paso otro archivo, voy a tener un... Voy a editar aquí... Vale, si yo hago un cat fichero y fichero 2, pues me los muestra los dos consecutivos, me los concatena. Sirve para pegar un archivo detrás de otro. Y bueno, como hemos visto, el cat, cuando un archivo es muy largo, te saca todo por pantalla y ya tienes que hacer tu scroll. Tienes que hacer tu scroll para arriba, darle a la ruedecita y irte al principio y tal. Para esto hay un comando más útil que es el less. Que el less te saca por pantalla lo que hay dentro de un fichero, pero te permite moverte por él de forma interactiva. O sea, moviendo con la flecha te puedes mover para arriba o para abajo con avances de página y retrocesos de página. Puedes buscar dentro del... Dentro del fichero. Y tiene... Bueno, tiene aquí la ayuda esta, ¿no? Se pueden hacer más cosas. Es como un... Visualizar un archivo de texto. Un programita para verlo con... Con cosas un poquito más avanzadas que un cat. El less. Y bueno, ahora que hemos visto comandos básicos, podemos ver manejo básico de nombres de ficheros. Aquí ahora mismo he estado poniendo los nombres completos, los ficheros, pero una cosa potente de la línea de comando es que puedes usar el... No sé cómo se llama, el glob, el... Bueno, la expansión de los nombres de los ficheros. Por ejemplo, si yo quiero mover todos los ficheros. Que empiecen por fichero. Pues pongo fichero asterisco. Asterisco es que lo que viene después me da igual. Y lo podría mover a C1. Y ahí están los dos, no solo uno. Con el asterisco también puedes... También se puede poner esto, la interrogación. Interrogación es cualquier carácter. Entonces el fichero y cualquier carácter, ahí te lo mueve. Y otra cosa útil también es, por ejemplo, el uso de las llaves de la expansión esta. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, esto, por ejemplo, esto compone dos nombres de fichero, el fichero 1 y el fichero 2.
Es como si le dijera a la entrada que esas dos cosas las moviera ahí. Vale, así que cuidado con los asteriscos en la consola, cuidado con el RM asterisco y mucho cuidado con el RM barra asterisco y esas cosas, porque el barra es el directorio raíz y puede borrar muchos ficheros. O sea, es un RM asterisco, te borra todo. En este caso, el asterisco, si estoy en este directorio, me borraría todo lo que hay desde aquí en adelante. Pero si hago un RM barra asterisco, me borra todo el disco duro. Aunque hay una serie de permisos que no te permite como usuario normal, pero bueno, hay que tener cuidado. Cosas más avanzadas, cosas más potentes del bus, de la consola, línea de comandos. No solo es crear archivos y moverlos y tal. Hay otros comandos más útiles. Pero bueno, eso, o sea, útiles. Hay otros comandos más específicos que pueden ser útiles en el momento de creación de ficheros, de movimiento de un sitio a otro. Por ejemplo, el rename te permite hacer. Por aquí viene el ejemplo. Te permite cambiar una serie de archivos con patrones y tal. Si quieres cambiar todas las extensiones de todos los ficheros de una carpeta. Cosas de ese tipo. Pues puedo usar el rename. Por ejemplo, esto es para cambiar todos los archivos .html a .html en una carpeta que tú tengas. Aquí pone un patrón de búsqueda. Pero bueno, comandos, como digo, comandos hay un montón. La cuestión es ir aprendiendo cómo hacer las cosas poco a poco y controlar sobre todo el uso genérico y el uso estándar. Todos los comandos se ejecutan como el nombre del comando y una serie de opciones de parámetros que van después del comando, separados por espacio. Entonces, si quieres, si un comando, si no conoces un comando, simplemente puedes mirarte el man o puedes lanzar el comando con el -help normalmente o el -h. No, el -h no es en este caso. Y te muestra todas las opciones que hay. Y ya tú, pues si tú quieres hacer algo y no te sabes, no te tienes por qué saber todas las opciones de un comando. Simplemente miras la ayuda y eso y lo ves. Por ejemplo, en este caso yo he mostrado aquí el -h y el -h te muestra el tamaño en algo entendible. No en bytes. En este caso todos son tamaños. Son 18K lo más grande. Porque son ficheros de bytes. Pero bueno, te lo muestra en K, en mega, en giga. Con el -h. Aparte de eso, como he dicho, hay muchos comandos que hacen una tarea específica y los comandos entre sí se coordinan para hacer cosas más complejas. Y eso lo hace a través de la shell con, por ejemplo, las tuberías, que es una herramienta bastante potente. Entonces, por ejemplo, no sé, solo he visto comandos de ficheros. Por ejemplo, vamos a ver otro comando. El WC, por ejemplo, te dice el número de línea, de palabra o de byte de un archivo, ¿vale? Si yo hago un cat,
GPL esto me dice esto. Pero si pongo barra WC, aquí me salen tres numeritos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo hago un cat al esto y esto es... La salida de esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Todo el fichero, el texto. Pues la tubería, que es la barra vertical, esta, que en el tecla español está en el 1, alt 1. La tubería indica que la salida de esto se la voy a pasar como entrada a este comando. Entonces la salida de este comando viene como entrada a este comando. Y por lo tanto el WC, que es un comando que si yo ejecuto aquí, se queda esperando a que yo meta aquí algo. Pues esto no sé cómo terminarlo, pero bueno, pues al pasarlo con la tubería, pues el WC te dice, te da el total de, por lo que he dicho antes, las líneas, la, el número de líneas, de palabras y de bytes de un archivo. Si quieres solo las líneas, pues WC-L, 639 líneas y 2968 palabras. Eso es la tubería, y tubería puede encadenar los que quiera. No sé el número de palabras. No se me ocurre ahora ningún comando para encadenarlo. No sé. Pues esto es otro comando más avanzado, que lo que hace es un reemplazo con una expresión regular. Pues eso, este comando, saco por pantalla todo lo que hay en este archivo, se lo paso eso con la tubería al word count, al programa WC. Este programa recibe eso como entrada y te dice que tiene esto en la salida, el 2968, y como estoy pasando aquí en una tubería, el 2968 llega a este programita, que simplemente reemplaza el 9 por una X. Y al final la salida es esta. Esto es bastante potente, y con esto y comandos muy simples se pueden hacer cosas bastante avanzadas. Y esto ya es casi programar. Esto es encadenar la salida de un programa con otro. Con archivos de texto muy grandes, con... Y tal, pues es bastante útil cuando quieres filtrar, cuando quieres reorganizar algún fichero, buscar algo, reemplazar en algún fichero en concreto. Pues puede encadenar varias cosas, varios comandos. Esas son las tuberías, lo que se llaman la tubería. La salida las salidas, lo que te muestra por aquí, se puede redireccionar a un fichero. En lugar de sacarlo por pantalla, lo puedes redireccionar y sacarlo a un fichero. Por ejemplo, salida de ls. Y eso se hace con el mayor que este. Entonces ahora no me ha sacado nada porque la salida me la ha redirigido ahí. Si yo miro lo que hay en salida de ls, pues está la salida. Pues esto es lo que tengo aquí. Igual que se puede redirigir la salida, esto es la salida estándar.
también puedes redirigir con dos flechitas lo hace acumulativo. De tal forma que si ya existe ese fichero, pues en lugar de. O sea, si yo lo ejecuto otra vez, incluso si lo ejecuto con otro comando, con otra opción, pues me reemplaza el fichero completamente. Y sin embargo, si utilizo la doble flechita, es acumulativo. Me lo añade al final, si el fichero ya existe. ¿Ve? Aquí no ha reemplazado lo que ya había, sino que lo ha añadido. Y si lo hago otra vez, pues está repetido aquí. Eso para redirigir la salida estándar. También se puede redirigir la salida de error. La salida de error es una salida diferente. Que si, por ejemplo, yo hago un ls no existe, pues me dice que no existe, pero eso no me lo saca por la salida estándar. Si yo esto redirijo la salida estándar, me sigue saliendo por pantalla y en salida de ls no hay nada. Para redirigir la salida de error, le tienes que poner un 2 delante. 2 tal te redirige la salida de error. Allí en ese fichero está la salida de error. Igual que eso, pues puedes redirigir todas las salidas. Con esto te redirige todo, la salida estándar y la salida de error. Entonces da igual si existiera. Si existe, pues te saca la salida y si da un error, pues también. Te lo manda al mismo sitio. Vale, con eso se pueden hacer redirecciones y crear fichero o la salida mandarla a un fichero o incluso le puedes pasar si el símbolo es al revés, lo que redirige es la entrada, no la salida. Por lo tanto, lo que he hecho antes de contar las palabras, lo puedo hacer con una tubería, con el cat y tal, o lo puedo hacer así, lo puedo hacer redirigiendo la entrada estándar. Aunque este comando también admite el fichero y te lo daría. Pero así redirige la entrada. Le pasa como entrada a un comando, le pasas un archivo de entrada que lo va a pasar línea a línea. Con estas redirecciones hay una cosa interesante, que hay unos archivos, en Linux hay unos archivos especiales que se pueden utilizar en las redirecciones, por ejemplo, ls y lo redirijo a barra dev o el cat mismo, esto me da esto, ¿no? Yo si redirijo la salida a barra dev barra null, pues no sale nada. En barra dev barra null es como un agujero al que tú puedes redirigir lo que tú no quieras ver. Por ejemplo, si tú quieres ignorar todos los errores de un comando que ejecutas, pues redirige la salida de error a barra dev barra null y ahí va. Eso no acaba en ningún sitio. Hay otro dispositivo que es el barra dev barra cero, por ejemplo, que te da ceros infinitos. Entonces yo puedo hacer un cat y 0.txt y esto está copiando ceros ahí al fichero hasta que yo haga control C, porque el archivo es infinito. Por ejemplo, le ha dado tiempo a crearme un archivo de 4,6 gigas. Y esto es todo cero. Como un fichero gigantesco no puedo mirar nada. Y lo mismo que el 0, pues puedo tener valores aleatorios de random. Esto me da un archivo binario de. Aquí está. Un archivo binario de aleatorio.
si lo paras muy rápido, pues claro, el cero es muy grande. Es todo cero. Vale, esos son útiles cuando queremos crear archivo aleatorio y tal. Pero bueno, eso es más una cosa por si la ves por ahí. Y bueno, me queda poco tiempo. ¿Qué puedo ver? Vamos a ver los permisos de los archivos en Linux. Más comandos. Los permisos de los archivos podríamos verlo otro día, cuando hablemos de sistema de ficheros y tal. Más comandos útiles. Pues un comando muy útil es el grep. El grep es para buscar con expresiones regulares dentro de ficheros de texto o de la entrada estándar. Por ejemplo, yo lo uso mucho para filtrar archivos y tal. Pues si tú tienes un directorio con muchos archivos, pues puede ser un ls barra grep. Por ejemplo, en este caso, pues claro, si busco el nombre completo, pero bueno, si busco un archivo que termine en ro1, pues ro1 y el dólar es una expresión regular lo que busco, o un archivo que empiece por f, pues aquí me encuentra 2, o un archivo que tenga el 2, pues ahí me lo encuentra. ¿Vale? El grep se puede usar para eso, así con una tubería, o se puede usar para buscar dentro de un archivo de texto, que es el uso estándar, ¿no? Grep, opciones, patrón, fichero. Pues yo hago un grep, patrón. No sé, GNU y GPL. ¿Existe GNU? Es mentira. Vale, está siempre en mayúscula. Pues eso, si yo busco en el archivo grep-i es para ignorar las mayúsculas, busco esta expresión regular GNU dentro de este archivo y me lo muestra aquí. También es muy útil con el grep buscar en un directorio, con la búsqueda recursiva. Si le pones menos r, te busca de forma recursiva en todos los archivos que están dentro del directorio. Entonces, si busco GNU ahí dentro de ese directorio, con el menos l le estoy diciendo que solo me muestra el fichero. Si le quito el menos l, pues me muestra la línea de cada fichero.
Me dice que aquí aparece, aquí aparece, aquí aparece. El grep es bastante potente. Por ejemplo, ahí me muestra el número de línea donde está. Bueno, tiene un montón de opciones, ¿no? Para el grep. El grep es bastante útil, ya sea concatenándolo con algo, una salida de cualquier sitio. Estaba buscando CSS y no encontraba nada. Bueno, ya sea ejecutándolo directamente o concatenándolo con una tubería en cualquier otro sitio. El find también es bastante útil. El find te busca en un directorio y en los hijos te busca archivos. Puedes buscar por nombre o lo que sea. Por defecto, aquí el find te muestra todo lo que hay aquí, incluso subdirectorios y tal. Entonces, por ejemplo, si yo hago el find aquí, me muestra todos los archivos que hay. Por ejemplo, asterisco. GPL asterisco, ahí me busca todo lo que sea GPL. Si yo quiero GPL3, pues me busca todos los archivos que son GPL3. Esto también se puede combinar con el grep. Y puede hacer expresiones más complejas. Menos V es el inverso y tal. El find, el grep. Hemos visto el cat, que demuestra todo el archivo, pero si no queremos todo, si queremos solo el principio, por ejemplo, se puede usar el head. O si quieres solo el final, puede usar el tail. Y por ejemplo, si tú dices, yo quiero nada más que las 10 primeras líneas, pues solo las 10 primeras líneas. Si quieres 30, pues 30 líneas. O si quieres las 20 últimas líneas, pues lo mismo. Head o el tail. Te da lo mismo que el cat, pero no todo el fichero, solo una parte. Por el principio, por el final. Más cosas útiles, pues el eco. El eco te sirve para sacar mensajes por pantalla. Entonces esto pues lo puedes combinar con otros comandos, o simplemente puedes redirigir la salida a hola, a lo que sea. Entonces eso es lo que hay. O yo que sé, o lo redirige aquí al WC, o lo rediriges al grep. El eco es simplemente eso, sacar por pantalla, imprimir. Luego, por ejemplo, ahí, por ejemplo, aquí tengo el fichero 1 y el fichero 2. Mira, no voy a hacer ls. Vale, sí, en salida de ls, ls-l, salida de ls,
ls menos a vale, aquí he metido la salida del ls, la he metido ahí varias veces, entonces hay líneas repetidas y tal, tengo en el fichero un montón de líneas repetidas. ¿Qué puedo hacer? Hay un comando que es el unique, por ejemplo, pero en este caso no me vale porque tendría solo te omite la línea duplicadas. Entonces un comando interesante también es el sort, que te ordena, lo ordena por orden alfabético, te ordena cada línea. Y si luego le paso el unique, pues elimina las duplicadas. Si yo ordeno donde hay esto repetido, pues las repetidas se ponen en el mismo sitio. Así que combinando el sort y el unique, pues me queda en la salida solo las líneas únicas. También tenemos comandos sencillos que, por ejemplo, el date te da la fecha. Y te da la fecha, pero también te puede dar, o sea, puede elegir el formato que quieres y tal. Si quieres el UTC, pues te da la fecha en UTC. O puedes parsear una fecha o... ¿Esto cómo es? Por ejemplo, para que te dé solo el día, pues aquí te da el día en el que estamos, aquí te da el año. Esto te puede servir para crear ficheros con la fecha. Esto no sería así. Aquí está el fichero que he creado con la fecha de hoy. O con la hora, por ejemplo. ...2059... Aquí estoy usando esta cosita, que es un poco más avanzada, que es como un subcomando dentro de un comando, ¿no? Entonces esto, lo que está entre dólar paréntesis, se va a ejecutar antes y se va a reemplazar. La salida se va a reemplazar aquí. O sea, si ejecuto esto nada más, pues me da lo que estoy metiendo ahí. Cosa interesante. Además del date, también tienes el cal, que te da un calendario. Esto te puede servir de utilidad si estás en la consola y quieres saber qué día es el 31 de mayo, pues es martes. Muy bien. Y bueno, por último, como ya son las 9, pues voy a terminar con un comando que lo he utilizado antes y que, bueno, es bastante potente a la hora de modificar ficheros, y que es el set, que es Stream Editor for... Este no está traducido, este manual. Ah, es un editor... o sea, te permite editar ficheros al vuelo. Normalmente con una expresión regular. El uso típico es lo que he hecho antes de una salida. Pues la pasas por set y reemplazas algo. Y entonces lo que te da por salida es lo mismo, la entrada, pero reemplazando eso que tú has puesto ahí. Se puede utilizar así, se puede utilizar si lo
le pasa el menos si te lo reemplaza en el sitio. Por ejemplo, gpl2.txt copy, pues vamos a reemplazar. Por ejemplo, gno por new. Vale, con esa expresión regular reemplazamos gno por new en el fichero este. Y aquí se puede ver que lo he reemplazado en todo el archivo. New General Public License. Eso con el set. También se pueden hacer ya cosas avanzadas como... yo qué sé. Esto ya es extra porque no llegaba a mostrar ni las variables ni nada relacionado con los bucles y tal. Ni siquiera el punto y coma lo he explicado. Pero bueno, esto es un comando avanzado que se puede hacer en Bash. Estoy intentando aquí inventarme un comando que a lo mejor es una locura. Ah, vale, ha funcionado. Lo único que me ha sacado una serie de errores porque los archivos que no tienen la A no se pueden mover sobre sí mismos, pero... Aquí lo que he hecho es he iterado sobre todos los archivos en este directorio y para cada uno lo que he hecho es un mv, o sea, aquí he sacado el comando que construyo por cada línea. Muevo el archivo en concreto a, y este subcomando lo que hace es que reemplaza en el nombre del archivo, reemplaza la a por la x. Entonces he movido todos los archivos, lo que tenía una A, pues ahora es una X. Pero bueno, esto ya son cosas avanzadas. Y bueno, hemos visto una introducción básica, muchas cosas, pero bueno, espero que haya servido para dar un vistazo inicial a lo que es la línea de comandos y mostrar que tampoco es nada del otro mundo, simplemente es conocer los programas en sí y combinarlos unos con otros con tuberías, con las tuberías, o jugar con la salida, redirigiendo la salida a un fichero a otro. Tal. Y hay muchas formas de hacer las cosas. Se pueden combinar varios comandos.
se pueden combinar varios comandos. Y se pueden combinar varios comandos y hacer cosas más complejas. Y nada, no hay que tenerle miedo a la línea de comando, es simplemente una interfaz diferente, no es tan visual como el ratón y el clic, pero es igual de sencillo, no hay que ser un experto, simplemente hay que conocer los comandos. Y si no los conoces, si no te acuerdas, pues ahí tienes el help y te da ayuda. Y si quieres documentación, pues Bambash. Y aquí hay un montón de documentación. Y bueno, pues eso. Eso es todo. Algún día pues haré una versión más avanzada de esto, con base scripting, con cositas más complejas. Con gestión de control de flujo, iteración y... Bueno, aquí escribiendo help directamente ya se puede ver que hay muchas cosas. No tengo el comando VIP. Bueno, pues nada, terminamos por ahí. Hasta luego.